Bienvenidos al canal del Senado. En Conversando en el Senado, nuestros invitados siempre abordan temas interesantes. Y particularmente con aquellos que van representando el pensamiento político del país, no solamente por su cargo. Lo invitamos a esta atractiva reunión semanal, Conversando en el Senado, aquí en TV Senado. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la red de televisión del Senado y espero que no se mueva en los próximos 60 minutos desde la pantalla nuestra. Tengo un invitado que ha tenido la gentileza, la cordialidad de acompañarnos. Es un hombre que ha vivido en la primera línea de la política chilena en los últimos 60 años. Un hombre que ha transitado como Pedro por su casa, como dirían en la iglesia, por la cultura de nuestro país. Y cuando llegó el momento de saber cómo presentarlo, recurrí a la historia. El año 1998, tengo el recuerdo nítido de un día jueves a las 12 del día, comenzábamos una entrevista con él y en ese mes de noviembre, en la última semana, se lanzaba un libro que había escrito la periodista Elizabeth Subercaseaux. Entonces llamé a Alejandro Mañé, como un amigo nuestro, para decirle: Alejandro, ¿cómo presento a este entrevistado? Por su nombre, me dijo. Mira, qué cosa más fácil y más sintética. Así es que voy a presentarlo por su nombre, a este hombre que deja el Senado, a este hombre que va a seguir siempre activo en la vida cultural y política chilena, don Pío Valdés Valle. ¿Usted se llama así o no, don Gabriel? Parecido, pero no es el mismo. Pero usted se llama Pío Gabriel, ¿no? Pero Valle lo usaba como seudónimo. Su madre, doña Carmen Valle. Sí. Yo también escribí como Valle, sí. Usted también Valle. Sí. Pero usted, que no estaba tan alejado de eso. Así es. Siempre hay que tener más de un nombre. Más de un nombre. En los avatares políticos. Por razones policiales, además. Sí. ¿Partamos hablando de la familia primero y después hablamos de política? Claro, pero me crea un problema, porque yo soy el menos importante a la familia. Yo tenía una familia que ha hecho muchas cosas, pero yo me siento muy, muy de segunda clase frente a esos caballeros. ¿Pero quiere que le cuente algo vinculado con la familia que usted no sabe? Yo desde niño nací en el llano, ahí estaba la viña, mi abuelo, caballero muy importante. Don Ramón, que fue ministro, fue embajador, y fue todo, senador. Yo era amigo de él. Iba gente a verlo. Y en ese parque, que era muy grande, en esa viña, yo oía desde chico el apellido Bachelet. Bachelet, había un señor que había ahí, un señor Bachelet, joven, que había venido a Francia a su padre y que hacía el vino, muy buen vino, pero excelente. Y champaña, la mejor de Chile. Champaña Subercaseaux. Y yo me quedó el nombre Bachelet. Y un día en el Senado, no hace mucho, veo que llega una señora. Se llama Bachelet y hace una exposición como ministra de Defensa. La encontré inteligente, graciosa, clara, precisa, muy francesa. Me siento al lado, le dije: ¿Usted, señora, de dónde viene? De una familia francesa. ¿De dónde? De Bordeaux. ¿Por qué está en Chile esa familia? Porque un señor Ramón Subercaseaux, contrató a mi abuelo. ¿Para qué? Para hacer vino. ¿Y dónde llegó a su abuelo? Al llano Subercaseaux. Y su padre, mi padre nació ahí. Usted no, yo no nací ahí, porque ya mi padre tenía otras vías, pero él es de la chacra, yo también, le dije yo. Así que él nació ahí, yo también. Entonces tenemos una amistad de nacimiento de con nacimiento. La presidenta de la República. Quiero, esa casa azul, que era maravillosa, sí. La habían traído de Estados Unidos. ¿No? De California, sí. De California. Una época donde se traían casas y se armaban, tal como lo que está sucediendo hoy día con estos containers. Sí. Y entre la notable está la casa que era de un color azul fulgurante que estaba ahí. Y también don Lucho Izquierdo, con dos amigos,
Trajeron de Alemania una casa. Eso es, en el sur. En el Centinela, ¿se acuerdan? Precioso, el Hotel Centinela. Sí, precioso. Una casa que no tiene un clavo, está toda armada con tarugo especial. Maravilla. Qué maravilla esa época, ¿eh? Qué maravilla hacían las cosas, qué bien hecho todo. Duraba mucho tiempo. ¿Y fue idea de don Ramón traer la casa? No, de la madre, Magdalena Vicuña. Era una propiedad de los de don Bernardo Higgins. Ella la compró, había una viña. Según dicen, en esa casa durmió O'Higgins y también San Martín después de la batalla de Maipú. Ahí se arreglaron para el ingreso a Santiago, porque O'Higgins estaba herido desde Chacabuco, pero ahí se arreglaron y partieron a Santiago. Pero esa casa es muy notable porque se daban citas también en la época de los golpes militares. Claro, ahí pasaban a tomar. Que había el único teléfono que había en el barrio. Entonces se sublevaba el regimiento de suboficiales de San Bernardo, la escuela de infantería. Y se sublevaba la aviación. Llegaban con unos tanques chiquititos, entonces pasaban a tomar té a la casa. Ahí hablaba un general, lo veía. Hablaba con un general de Santiago. Y chequeaba si tenía más tropa el de Santiago, se volvía el otro a San Bernardo. Si no, seguía. Era una guerra convencional. ¿Y su papá qué decía frente a esto? Porque ¿tomaban partido por algún lado? No, nosotros no, estábamos al margen, ¿eh? ¿No? Yo vi la caída, por ejemplo, de Ibáñez, yo vi el gobierno, estaba en el colegio. Mi madre estaba muy metida, es que mi abuelo era muy amigo de don Arturo Alessandri, que andaba metido en todo. Entonces don Arturo pasaba el domingo en la casa. Ahí yo empecé a entender de política. Bastante niño. Muy niño, claro. Me encantaba don Arturo Alessandri. Iban varios caballeros para allá. Y mi abuelo había sido ministro, embajador de don Arturo, así que era muy amigo. Así que yo me empapé del boche un poco cuando don Arturo es presidente, iba los domingos y pelaba a Ross, que era su... Ah, claro. Era su ministro. Gustavo Ross. Así que era el mago de la finanza, Gustavo Ross. El mago de la finanza, sí, pero dice que hablaba mal español, porque era muy francés. Ah, muy francés. Era muy mal genio. Usted estaba, a propósito de francés, estaba en los padres franceses, ¿no? No, San Ignacio. ¿En San Ignacio? San Ignacio abajo. ¿Abajo? Ahí fue mi abuelo, entró al año 1856 cuando se abrió el colegio. Mi padre estuvo ahí, mis hermanos estuvieron ahí, toda la familia. ¿Y cómo se venía del llano? En bicicleta. ¿Del llano? De chico en carro, en los carros, por Nathaniel, que dan la vuelta por Alameda, San Francisco. Pero después en bicicleta. Para una gran cantidad de nuestros telespectadores que no llegan todavía a los 35 años, ¿por qué no lo dimensionamos un poco lo que significa venirse en bicicleta del llano sobre el Casón? Mira, es como ir de, a ver, lejos, ¿eh? Muy lejos. Porque está de por medio todo el Parque Ausiño, claro. Y después mucho más allá. Yo diría que es como ir desde aquí, desde Apumanque, no, desde acá arriba. Claro. Hasta la Plaza de Armas, bicicleta todos los días. Por un camino que tenía además adobe, es decir, adoquines. Así que uno iba moviéndose mucho. ¿Y usted llegaba a clase y tenían hasta 8:15? Llegaba a las 8:15. 8:15. Y salía a las 7:15 de la noche. Según cuentan. Y sábado también. ¿El sábado también? ¿Pero mediodía? Todo el día. ¿Todo el día? Claro. En la tarde había que confesar. Entonces cogíamos un curita español sordo. Entonces, cuando él decía Jesús había terminado. Fue lo más agradable que hay en esa época, claro. Con el curita sordo. Y nos confesamos tanto que quedamos confesos por el resto de la vida. Según me ha contado, usted después se iba al Club de la Unión, porque su abuelo tenía un prototipo, un auto especial, ¿eh? Que era... Un auto especial en que tenía el conductor en el pescante. Y los cambios afuera. Afuera, era con vidrio, muy lindo, biselado. Con calefacción. Y él se ponía un chal, una piel. Entonces, ahí me sentaba yo y esperaba que saliera del club. Era un caballero muy notable. Terminó muy pobre. Le llegaban las cuentas, decía, estos tipos del Banco de Chile, decía. No se atreven a firmar los papeles, los vencimientos, ¿no? Usted debe pagar tal día, me decía, no se atreven a firmar, entonces mandaba un cuadro. Él pagó todo su último tiempo con cuadro. Porque era pintor también. Era muy buen pintor, muy buen pintor, mejor que el hijo. Pero, ¿mejor que el hijo? El hijo, habría sido mejor pintor que el hijo. Sí. Ah, habría sido mejor pintor que el hijo. Yo tuve una relación con Fray Pedro Suecasó
tan cercana, tan grande, que curiosamente en nuestra familia, él iba a después que oficiaba misa en Las Cruces, una iglesia que él ayudó a construir prácticamente. Después vino los benedictinos, que es una obra maestra de la arquitectura mundial, digamos, sí. Pero Fray Pedro y mi mamá nos echaba a todos de la casa y él nos hacía retratos. Y empezaron a acumularse estos retratos con lápiz así de colegio y en papeles que se lograban en la playa. Y nunca uno supo el valor que tenían, no solamente afectivo, sí, claro. Pero una maravilla como... Así que don Ramón pintaba, o podría haber pintado mejor que Pintaba Fray Pedro. Muy bien, era muy amigo de Sargent, de los grandes pintores en Europa. Era más artista que el hijo, y el hijo era más técnico. Pintó batallas extraordinarias. Sacó muchos premios en Europa, pintó los mejores cuadros en Argentina, y aquí el cuadro importante del Congreso. Del Congreso Nacional es de él, y muchos cuadros de batalla, no muy famosos, que están en la moneda en otras partes. Caballero muy simpático, Pedro se casó, tuvo 12 años casado, y un día se separó, él fue a los benedictinos y la señora la mandó a un convento de monjas en España. Esto fue en la isla de Wight, para los jóvenes, se acordarán en la isla de Wight, los años 60, las reuniones de rock ahí, pero ahí tomó la decisión de incorporar a los benedictinos. Pues sí. Y doña Elvira Lyon no era del gusto de su familia. No, para nada. Para nada, así que no pescó mucho de sorpresa esta decisión de Fray Pedro, ¿no? No fue simpático para la familia, porque todo el mundo pensaba que mi abuelo lo había educado para que fuera pintor. Claro. Pero esta señora era muy fuerte, dice que era muy bonita, muy fuerte, y ella lo convirtió en una especie de monje. Lo sacó de su profesión. Bueno, el día siguiente de la luna de miel puso un tabique en el dormitorio. Fue una cosa horrible. Eso está en las crónicas más de la vida privada chilena, digamos, pero... La luna de miel duró como 10 minutos. Claro. Por eso lograron entrar ambos sin mayor problema. Sí, eso es mayor problema, con permiso del Papa. Con permiso del Papa. A propósito de su abuelo, esta noticia los tomó en Italia, porque usted veraneaba en Italia de repente, don Ramón. Viajamos mucho, sí, él fue embajador enviado por don Federico Rasuris a Alemania. Yeah. Él se hizo muy amigo del Kaiser y él adquirió mucho material bélico para Chile, porque había los riesgos con Argentina después de la guerra, después de la Revolución 91. Y él, además, con su hijo, diseñaron los uniformes de la escuela militar. Los penachos, blanco y rojo. Todo ese ornato militar chileno fue creado en esa época, porque el Pedro, el pintor, entró a la academia militar y acompañaba al Kaiser en las grandes maniobras del ejército prusiano, que era el más hermoso del mundo, ¿no? Entonces, toda esta cosa, la guaripola, todo esto lo trajeron de Alemania, que estaba en su gloria en esa época, correcto, ¿no? Claro. Entonces fue embajador ahí, después fue embajador en Italia, estuvo en Francia, después volvió, fue ministro, fue senador, peleó con el Senado, no quiero contar la escena porque es muy graciosa, pero un poquito chocante, cuando la Cámara lo citó muchas veces para interrogatorios, ¿no? Porque ahí en los gabinetes, el tiempo del periodo parlamentario. Y llega un día el secretario de la Cámara, por enésima vez, a decirle: señor ministro, usted está convocado mañana a las 3 de la tarde para contestar un interrogatorio de los diputados. Entonces el abuelo, que era muy mañoso, le dijo: señor secretario, siéntese, lo voy a dictar. Señor presidente de la Cámara de Diputados, estimado presidente, usted me ha notificado que vaya mañana a las 3 de la tarde por orden de la Cámara. Díganle a la honorable Cámara que se vaya a la misma mierda. Así fue, firmó. Se fue al llano, el día siguiente tomó el tren, se fue a Talcahuano y se fue en barco. ¿Y se fue en barco? Fue en barco, sí. Era un mal genio, terrible, pero muy simpático. ¿Y usted heredó algo del mal genio? No, el mal genio no. No pregunta a mi mujer, dice que sí, yo no creo. Ese es un capítulo aparte, yo realmente creo que ha sido, aparte del amor de su vida, qué manera de hacerlo a usted tener un cable a tierra... Porque usted podría haber emprendido la de su abuelo, porque con la admiración que tenía por su abuelo, usted habría emprendido viajes infinitos, aunque la señora Silvia le encanta viajar. Sí, he viajado mucho. Yo de chico viajé
una vez a los 6 meses viajamos otra vez y después entré al colegio, después viajé y innumerables veces fuimos a Europa. Casi todos los años. Tengo nietos en Italia. Ella es muy distinta a mí, ¿no? Y por eso nos avenimos mucho. Fíjense que en julio cumplimos 60 años de matrimonio. Así muy es. Felices. Pero es muy distinta, pues esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, que sea distinta a la señora que no es. Yo tuve la oportunidad de vivir en Viña del Mar 3 o 4 años. Entonces, en las vueltas y con los amigos y qué sé yo, ya. Siempre se comentaba de esta lucha que hubo un poquito sorda en su familia, porque usted se enamoró de una viñamarina, que las viñamarinas eran bastante más, en buenas palabras, digamos, liberales que las santiaguinas, ¿no? Entonces, claro. Y usted iba... Es que mi madre era muy notable, muy moderna en las ideas, pero era muy medieval en las costumbres, ¿no? Entonces siempre usó polleras muy largas. Era una señora muy recatada, pero muy audaz del punto. Fue la madrina de la Falange en esa época, imagínese. Comunista. Ella, cuando Fernando Alessandri y Contreras Labarca, comunista, claro, hicieron una comunista. Revista que se llamaba Signo para defenderse del fascismo. Pero desde el punto de vista de la familia, venía una tradición católica muy severa. Y entonces esto que venaron a una viña del mar cuando se contaba muchas cosas la viña marina. Sí. Exagerado, ¿no? Es que está el tiempo de la Teresa Wilsmont también, claro, que había dejado, pues no, toda una estela, claro, una estela de cosas, ¿no? De cosas, ¿no? Claro, y la Quinta Vergara, toda esa historia. Claro. Entonces, por ejemplo, nadie usaba pantalones, y ya usaban las mujeres pantalones. Llegó a la casa y las vecinas salían a mirar esta niña marina que andaba de pantalón. Allá no se ve el caso. Allá. ¿Quién lo sabe? Vamos a separarnos 20 segundos y... Si usted cree que se nos agota el tema, por favor, invite a más gente y seguimos en la Red de Televisión del Senado. De vuelta en la Red de Televisión del Senado y en realidad estamos en su casa y esperamos que compartir el sentimiento que tengo yo estoy pasando demasiado bien con don Gabriel Valdés Subercaseaux. He tenido la oportunidad de entrevistar a Pavarotti y de Pavarotti a Ray Bradbury desde algunos ministros europeos hasta el expresidente Lago. Y siempre, cada uno de los entrevistados le deja algo, pero confieso que las conversaciones con don Gabriel Valdés a mí me dejan con una ansia de conocer más de la intimidad de lo que ha vivido, porque ha vivido usted, estábamos viendo la parte familiar, estamos viendo parte de la sociedad chilena de cuando usted tendría 18, 19, 20 años, cuando se enamora de la señora Silvia. Además que usted era un pobre como nada porque su abuelo tenía mucha fortuna, pero usted en realidad tenía que viajar en tren, ¿cómo se llama? Había segunda, se acuerda, y tercera en el tren a Viña. Yo no heredé nada de plata, nada. Empecé trabajando en el segundo año de leyes, entré gratis en la universidad, en esa época se entraba a la universidad como quien entra ahora, o sea, aquí. Y empecé siendo corredor de seguro de la ciudad consolidada, pero Such, de un señor Garmendia. Después fue cantante en la radio Minería, ahí me pagaron bien, con las hermanas Murúa. Cantábamos 3 veces por semana. Y había un cuarto integrante. Pues. Claro, que era Claude, claro, un arquitecto. Claude, claro. Y nos pagaban bien, pero muy bien, éramos artistas exclusivos, me da vergüenza decirlo, pero llegaba la Coca-Cola en ese momento a Chile, cómo se lee de antiguo, ¿no? No, pero sí. Éramos artistas exclusivos de la Coca-Cola, imagínense. Entonces nos pagaban bien. Después empecé con el derecho a trabajar y no tenía más plata que la necesaria para ir a Viña, pagar hotel un día,
Un día fui y me compré zapatos, me había dicho mi madre que los zapatos estaban horribles, compré unos zapatos, me quedaron chicos y pasé todo el fin de semana con los pies así, unos zapatos muy bonitos. Lo pasé muy bien, yo lo pasaba muy bien. Además que usted tiene una frase que es notable, dice que a los caballeros se les nota por los zapatos. Los zapatos. Entonces, de ahí viene, de ahí viene. Su chanca que tenía, ¿eh?, cuando iba a ver a la Silvita, allá a Viña. Allá también. Entonces, yo lo pasaba muy bien, ¿eh? Soy muy agradecido a la vida. Cuando se casan ustedes, deciden irse a Francia. Pero previo al matrimonio, usted tuvo un amor con una peruana, una cosa... ¿Sí? Mire, ¿cómo lo sabe usted? No, pero son esos detalles que tenemos que contarlo. ¿Sí? Estamos en edad de poder compartir. Claro, yo fui presidiendo una delegación estudiante del Perú. Un tío hermano de mi madre era embajador. Era una gran comida. Me tocó al lado de una niña muy bonita, de una familia muy importante de allá. Padre ecuatoriano y madre, la madre era panizo, y decir panizo, es decir, rico como un panizo. Muy importante la comida. Hablamos de tenis, yo había ganado un campeonato de tenis en Chile. Jugamos tenis, me ganó, al día siguiente la reté a otro tenis. Nos hicimos amigos, me gustó mucho. Pololeamos por carta. Pero ganó la Viña Marina. Entonces, mi única recuerdo ha sido que a mi hija le puse el nombre de Gracia. El recuerdo de esta niña que murió poco tiempo después. A todo esto, la María Gracia, su hija, nació en Dakar. No alcanzó a nacer allí, nació en Viña. ¿Nació en Viña? Sí, claro, alcanzó a llegar, felizmente. Ah, yo pensé que había nacido en Dakar venían. No, venía muy asustada. Venía de vuelta. Pudo haber nacido, pero... Pudo haber nacido, ¿eh? Parece que se aguantó hasta bueno, y la conquista entre dos músicos, ¿cómo fue? Porque usted le... Fue musical. ¿Le cantaba? Yo la invité, yo era presidente del Centro de Derecho de la Católica, la invité, ella le dirigí el coro de allá, la invité a tomar té. En o Viña. Sea, ¿Ella vino de Viña a Santiago? De Viña vino, en tren, la fue a buscar, hicimos un concierto, la convidé a tomarte a Lucerna, que era un café que había al frente del Banco de Chile. Claro. Venía con un sombrero de piel muy bonito, era muy bonita. Me gustó mucho, yo después fui para allá, después la convidé a cantar aquí, cantamos juntos, yo he estudiado música de chico. Ella se convenció que yo era músico y ahora me dice que es una estafa, realmente no he sido músico como ella, ¿no? Ella... Está dedicada a la música, es muy inteligente. Ella trabaja 8 horas diarias. Ella es profesional, se recibió en la Universidad de Chile y después en Francia fue graduó también, hizo posgrado. Así que es una persona que ha dedicado profesionalmente. Y el conjunto de música antigua es obra de ella. Y ahora tiene un instituto muy importante que se instala en estos días en la calle República. ¿Sí? Sí, un bonito edificio, lo tomó. Qué bonito. Y va a dar clases allá, hay como 20.000, 30.000 alumnos, ¿no? Así que fue para allá, ella tenía aquí en Pedro Valdivia, pero... Ahí es un barrio universitario muy bonito. Sí. Ella se va a asociar el año próximo con la Universidad Alberto Hurtado. Alberto Hurtado. Ahora es independiente, bueno. Pero tiene todo curso de toda clase de música, ¿no? Y hay mucha ambición de los niños por estudiar guitarra, por estudiar piano, por componer. Ella tiene como 10 pianos. En fin, es un instituto grande. Pero qué entretenido. Y lo hace muy bien y le preocupa mucho. Hace poco tiempo atrás, el año pasado, perdón, asistimos a una gran gala en la Escuela Militar, donde sí. Ella presentó una versión casi inédita de una ópera, digamos, pero un extracto, ¿no? Fue muy emotivo eso en el Salón de Honor de la Escuela Militar. Claro, ahí el general Cheire, que es un amigo nuestro, nos ayudó porque le hizo una concha acústica. El teatro de la Escuela Militar es muy bueno. Es muy bueno, sí. Ella ha hecho varias óperas, ¿no?, italianas que no se conocen en Chile. De Monteverdi, Frescobaldi, música muy linda. Donde son muy inspiradas en motivos griegos. ¿Eh? Sí. Son muy lindas de hacer, muy lindas. Y también ha hecho cosas de Argentina, ha hecho cosas modernas. Y usted, para las óperas que ha montado su señora... ¿Usted se queda al último acto? Porque en las demás en el Teatro Municipal. Ahí me quedo, porque todo lo hace ella. Yeah. Ella trae la música de Italia, le pone acento, le enseña la orquesta, le enseña a los cantantes, le enseña cómo cantar en italiano, cómo cantar en francés, y dirige. Yeah. Entonces, estar ahí, porque realmente es un esfuerzo tremendo. Titánico. Todo lo hace. ¿Y de dónde le vino esto de irse en el último acto de la ópera a usted? De mi abuelo. ¿De don Ramón? Mi abuelo no aceptaba nunca lo último.
Iba a toda la sopa y se aburría y decía, la última, no aguanto. A mí me pasa lo mismo. Yo me voy también. Yo no puedo estar más de un cierto tiempo en alguna cosa. Ah, sí, bueno. Eso es inquieto, sí. Me pasaba en el Senado también, los discursos muy largos, me iba a tomar un cafecito. Claro, eso lo recuerdo. Igual como Jaime Guzmán, su amigo en la antípoda ideológica, digamos, y que además con el voto de Jaime Guzmán usted fue presidente del Senado. Yo lo quería mucho, fíjese, no pensábamos nada igual. Era una persona, yo seré antiguo a algunas cosas, pero a mí, yo tengo una gran pasión por el futuro. El pasado me entretiene mucho, ver claro. Los abuelos, entonces yo tengo la tradición antigua, pero me atrae mucho el futuro. Por eso he estado siempre interesado en lo que está pasando. Y creo que Chile está abriéndose camino extraordinariamente. Pero él era un conservador muy cuidadoso, tuvo un abuelo muy notable, el senador Máximo Razzi. Entonces yo lo veía muy fino, muy metido en la concepción gremialista. Veía muy demócrata en ese sentido. Era el gremialismo que le interesaba. Y después se alejó mucho a mí porque realmente yo lo pasé muy mal con Pinochet. Vivía afuera, pero lo pasé muy mal. Fui siempre muy anti-pinochetista. A él no le importaba mucho. Yo estaba formando un partido nuevo. Y entonces yo elegí, ¿no? Y quedamos en empate. ¿Quién iba a ser presidente? No había sido parlamentario, no había otro. Y dos días antes llegué a verme a mi casa, Jaime, a quien yo conocía, porque era muy aficionado a la música, por eso sí, lo claro. Conocí. Don Arturo Alessandri tenía esta juntada claro. A escuchar ópera de Jaime. Pues, y su padre lo había conocido yo, Guzmán, en el colegio de San Ignacio. Yeah. Su padre no era muy gusto al abuelo, para ser franco. Entonces, Jaime era un amigo muy grande. Le gustaba el fútbol. Claro. Era muy bien la música. Era árbitro de fútbol con anteojo. Era muy talentoso. Y siguió un curso de árbitro. Muy talentoso. Muy buena persona. ¿Y fue ahí a la calle Amundsen? Me fue a la calle Amundsen. Llegó un día y me dijo, mire, hemos pensado que dirige la escena, sobre todo la escena de entrega al poder de Pinochet. Que era complicado porque había una presión del plebiscito horrible contra Pinochet. Me dijo, usted es la persona que nosotros consideramos. ¿Por qué? Porque usted no da garantía. Bien. Entonces estaba Carlos Urenda, que también me dijo lo mismo. Y dije yo, con una condición, que no se le falta respeto a Pinochet, me dijo. Dale, yo. Si yo soy presidente, yo impongo el respeto. Me fue al Senado, yo no había estado nunca en Valparaíso. Me fue al Senado. Y se colocaron los timbres de una sonoridad salvaje debajo de la mesa, por si acaso. Y estábamos todos muy tiritones, ¿no? Muy tiritones, ¿para qué le digo a Elwin que iba a subir ahí? Todos. Y llegó mi noche, estaba un silencio salvaje. Eso. Una escena que a mí me impresionó mucho. Yo había dirigido la Alianza Democrática, yo inventé la Alianza Democrática, que se firmó en mi casa. Estuve dos veces preso, me maltrataron, me tiraron gases, cosas. O sea, yo la persona más antipática para Pinochet. Es que usted no pudo volver a Chile. No, claro. Y mi hijo fue a mi casa le quisieron avasallar. Un teniente con una tropa. Y mi mujer me dice, pasa por mi cadáver. O sea, parece que el teniente se asustó y se fue. Así que la pasé muy mal. Y ver que llegaba Pinochet me impresionó mucho. Porque estaba Kennedy, estaban los presidentes, estaba una cosa muy importante ahí, había mucha gente. Silencio. Entonces llega mi noche y me da la mano con el guante puesto, cosa que he reparado. Me dice, el guante para la mugre. Mi mano estaba limpia, le dije. Le saca el guante. No se lo sacó. ¿Esto es la testera? Ahí, cuando yo subí ahí. Yo estaba arriba. Yo subí. Él iba subiendo la escala. Educas, pone la mano así, ¿no? Pero no con el... Se sentó y yo que estaba muy nervioso. Estaba más nervioso que yo. Porque tengo un sentido de humor en un teatro fantástico. Y él se llegaba al poder, imagínense. Así que fue un notable eso. Después le dije, usted está muy nervioso. Yo no, nervioso. Está nervioso. Tiritaba, no se sacó adelante. ¿Cómo fue la relación después del Senado? El Senado yo vi muy poco.
pero sí tuve una relación con él muy graciosa, que la tengo en mi memoria, para contarla, porque entonces arruino la venta del libro. 6 años fui presidente del Senado. 6 años fui presidente en jefe. No olvidé esa fotografía, había sido notable. Yo estaba al lado del presidente Elwin, y al lado seguía Pinochet. Él tenía que estar a la parada militar, que dura como 3 horas, así. Y yo no. Entonces yo tengo sentido humor, me sale por su familia. Y él no podía dejar más. Me dijo, ¿y usted me cansa? No, no me canse. ¿Y usted, general? Estoy cansado. Siéntese. Entonces me dijo, la segunda dijo, me duele la pena. ¿Por qué? Me duele la pena. Me dice, no. Y el presidente fue en serio. Me golpeaba. Yo era esa cosa que hacía. Entonces se fue a todo. Que se dio la moneda de un chico. A todo. Me dijo, yo no puedo seguir aquí. Me dijo, porque es fotógrafo comunista. Pero fotógrafo. Le dije, no importa que sea comunista. Este es el diálogo. Y me dijo, usted no usa medios de... No le dije. Y usted sí, claro. Entonces, este fue el diálogo de un dictador con los víctimas. Pero bueno, entonces me dijo, después me dijo, pero copa media. Y se lo van a la... Entonces, son las copas, te miren, cómprame, no sirve para nada, porque nada sirve, lo americano me dijo, cómprame, es al día la parada, la parada militar, 19. Y él, güey, muy dramático, era muy dramático todo esto. Ah. No, pues entonces me codiaba, cállate. Tengo una foto muy buena. Para que le cuento todo el cuento. Yo tuve 6 años en eso. Entonces conversaba mucho, todo el cuento se lo repetía las veces. Un día tuve un boche más grande con él. ¿Sí? Claro, él me faltó, un poco de respeto. Le dije, cállese. No me trate así. Sí, le dije. Usted fue el primero de la República. Ahora yo soy el segundo, usted es el número 12. Para que se calle. Yo después, siguiente. Me faltó respeto. ¿Quién se imagina que va a estar respeto? Usted me faltó respeto a mí. Y yo callé. Mandó un libro que regaló. En Barulo. Parece que en Barulo. Sí. Tal quien. Es un juicio. Vivo. Latino. Oye, pero. En el fondo. Establecieron una relación que. Sí, pero. Ese tiene que haber reído mucho y usted también. Él no sé si se rió porque algunas veces se enojó. Por ejemplo, una vez. Le dije, ¿por qué mandó usted? Le dije yo a Viña del Mar, al Paraíso. Un desastre. Horrible edificio. Arturo Alessandri, que era senador, decía que era igual a lo que hizo en Hollywood para hacer la película Menú. Horrible, feo, caro, incómodo, inútil. Bueno, ¿por qué tiene una buena casa? No, pues. ¿Cómo? Ahí prometió Merino de hacer una buena casa. Entonces, no ha hecho ninguna casa para nadie. Entonces, le dije a Merino. Después, le dije, mire, dice que usted que usted prometió una casa y usted creía le creía ahí precisamente que ese hijo que el arquitecto también me carga, pero le pusimos pintura, cada senador se vio y le puse con uno de los. Fui con él, padre. Un copicioso de Valpurgio. Con un muro famoso. De Gordon. Lo mandé a pintar, lo mandé a arreglar. Lo mandé a sacar. Entonces, el director de biblioteca, que era un señor. Un lobo. Ah, no sé. Y se quedó. Yo no tengo. Era un
casa porque no está autorizado el Congreso de Brasil. ¿Cómo es el presidente? Fue a Luis. Mejor la carta. Le me sentó para sacarlo. El señor Villalobos no puede sacarlo. No puede sacarlo. No estamos en la ley. Habla el señor para esto. Proyecto de ley. Autoriza al director de la Bella Sala a los cargos que tienen necesario. Y el bonito de inicio y el de Santiago, hay algunos presidentes que han estado en Santiago. Vamos a seguir música. Y al cual no solamente agradezco su disposición, sino su gentileza. Y hay que recordar que linda la gente que yo lo y su cupo dijo, bueno, tengo una edad que 8 años más se le hacía un poco con mucha velocidad. Y toda la alternativa, también se poblaron algunas fuerzas para no dejarlo llegar a la presidencia. ¿Usted qué vínculo le ha con su partido con el político que le ha dado? Pues ha dado mucho de que son muy distintas. Para que Cuba de investigación eléctrica. Y tocaba Chelo.
Thank you.